Hola, hoy queremos mostrarles, hacer un recorrido por todo el invernadero para que ustedes vean todo lo bueno que ha sido el manejo y las recomendaciones que les estamos dando a ustedes de cómo se debe manejar un cultivo de orquídeas. Entonces vamos a dar un paseo por todo y les voy a dar unos pequeños tips de cosas importantes de cada grupo de plantas a tener en cuenta. Porque, como bien saben, todo lo que les vamos a mostrar ya están en las clases de la Escuela Alma del Bosque. Ya hay unos tips y ya está todo dicho para que ustedes hagan caso a nuestras recomendaciones y tengamos unos resultados parecidos o mejores. Aquí estamos en la sección de las plantas pequeñas, donde pueden ver, aquí tenemos un riego por nebulización, porque son plantas que necesitan muy buena humedad. Estamos en un invernadero de tierra caliente, pero como les dije, que hay muchos lepantes que si se nos sube la temperatura con la alta humedad lo podemos sopesar. Entonces tenemos siembra en tronco, siembra en palitos, siembra en tronco, y así podemos ver los diferentes tipos de siembra. Entonces aquí tenemos plantas colgadas, tenemos plantas en la mesa, como miren el orden que hay de cada sección de plantas, y en la parte de abajo también tenemos unas plantas de que también necesitan un poco más de sombra. Lo importante que quiero que vean es el orden y el manejo que se le está dando a este grupo. Tricetelas, lepantes, una cantidad de, vea qué belleza, de lepante florecido. Aquí tenemos otros lepantes muy florecido, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles aquí es el hábitat que tenemos en esta sección. Ahora vámonos a otra sección. Después de haber visto las miniaturas, ya llegamos a toda la sección donde están todos los Paphiopedilum, que los tenemos aquí muy bien organizados, con un riego también, con un sarán, un doble sarán, y en la parte de abajo de las mesas tenemos todo lo que son los Phragmipedium. ¿Listo? Aquí los tenemos, donde son más oscuros y donde necesitamos mucho más humedad. Vámonos a irnos por toda esta sección de Paphios para que veamos el crecimiento general de todas las plantas y en el orden. Quiero que mostres muy bien las filas y el orden y las distancias de siembra entre ellos. Ya vamos caminando por aquí, vamos caminando, enfocaste al fondo para que vayan más o menos viendo toda esta sección. Aquí te puedes volver a agachar y aquí tenemos otra sección de Phragmipedium, ¿correcto? Muy bien. Despacio para que se vea bien. Listo. Vamos. Aquí podemos ver esta especie como está de espectacular con todas sus caudas, etc. Vamos. Aquí vemos Paphiopedilum ya multifloras. Y todo, es muy importante el consejo que les quiero dar, todo en un estricto orden. Eso es lo importante de tener una colección en perfecto orden. Y en la parte de abajo tenemos unas oncidíneas pegadas en tronco de pino pátula para ver su desarrollo. ¿Listo? Vamos. En esta sección tengo un lugar donde tenemos las plantas tapadas por completo para que tengamos un lugar de una humedad relativa
del 95 al 100%. Estas plantas aquí están en desarrollo y ahí se están, esa es la sección donde la mayoría son oncidíneas y algunos aeranges y aerides. Aquí sí llegamos a la sección de bandas, donde todas las plantas, como saben, han estado sembradas en materas, donde tenemos unos desarrollos de plantas sensacionales, plantas hasta con 3 inflorescencias, y vemos el desarrollo de raíces tan espectacular. Vamos. En esta sección ya vamos a ver lo que son, la mayoría son catleyas, donde las vemos todas mirando hacia el poniente. Miremos las distancias de siembra y el orden donde están, como están dispuestas todas. Ya miremoslo, vamos muy bien mirando todas estas plantas. Aquí podemos aprovechar y mostrarles que tenemos caminos de metro, metro 10, para poder transitar perfectamente, y piso de piedra, de triturado, y las mesas por debajo están todas colonizadas con diferentes variedades de musgos. Vamos. Aquí vamos con catleyas, terminan la sección de catleyas y aquí empezamos con la sección de todo lo que son odontoglossum, epidendrum. Aquí tenemos una cantidad de epidendrum híbridos sensacionales, donde las tenemos puestas de mayor tamaño, menor tamaño, para que a todos les toque la cantidad de luz necesaria para su desarrollo. Aquí estamos viendo una colección bastante grande de epidendrum, donde vemos diferentes colores, tamaños de las inflorescencias, volúmenes de las inflorescencias y la bella colección de estas plantas que tenemos en Alma del Bosque. Es interesante que vean esta gran colección, donde ustedes, todos los keikis, que no tengo keikis en las plantas, todos se van resembrando, porque no me gusta que tengan keiki en las plantas, para obligar a la planta a que crezca desde la base, que crezcan todas las, que crezca esto perfectamente desde la base, plantas de muy buena calidad. Ahora vámonos al invernadero de tierra fría, donde vamos a cambiar de hábitat. Dentro de este ya estamos llegando, vamos César, y vamos a mostrar ya donde tenemos todo el hábitat para más de valias, dráculas y todas las que son licastes, sidas y anguloas. Vamos. Bueno, entonces, bienvenidos al invernadero de tierra fría. Aquí es donde tengo todas las masdevallias. Fijémonos muy bien donde tenemos el piso o la base del invernadero. Es todo en musgos. Ahorita hacemos una toma por acá. En musgos, donde tenemos todas las dráculas en la parte de abajo y las masdevallias porroglossum en la parte de arriba. Es aquí tengo los escafocéfalos, aquí en la parte de abajo, donde tenemos toda una gran cantidad de especies. Después vamos a hablar de ellos, pero se encuentran aquí en la parte de abajo todos estos escafocéfalos.
¿Listo? Y a este lado tengo todo lo que son Dráculas. Muy bien, ahora aquí vemos todo lo que son más de valias, lo mismo, distancias de siembra, por ahí unas 20 plantas por metro cuadrado, donde pues aquí estamos viendo plantas, como esta más de valia Hirsi, sensacional, esta más de valia Lucérnula, sensacional, aquí va. Aquí va una Masdevallia SP que apenas está abriendo, pero miren la floración que viene. Donde vemos esta Masdevallia, Masdevallia, ya se me olvidó el nombre. Esto es, ahorita les digo el nombre, pero es Arlequina. Aquí tenemos otra Masdevallia, excelente floración. Y vea que tenemos un hábitat ideal para ellas. Vea esta Limax, Masdevallia Limax, Masdevallia Norops, etcétera, etcétera. Vamos. Masdevallia Beikiana, Masdevallia Masdevallia Tridens, como esta amarilla que vemos acá, y atrás hay otra muy buena que ya le está pasando un poquito la floración, pero las Masdevallias Tridens están fantásticas, y miren cómo están todas embalconadas, todas las plantas que están en floración. Aquí tengo un Epidendrum que mire cómo está floreciendo de espectacular, que también lo tenemos aquí dentro de este invernadero, que son unos, es un Epidendrum de origen ecuatoriano, de origen peruano. Muy bien, vamos. Aquí tenemos, mire este Dendrochilium como se está poniendo de bonito, que está cogiendo una belleza de floración. Vamos. Aquí tenemos un terrario que les quiero mostrar, que este terrario lo estamos haciendo con el fin de empezar a hacer un bosque en escala, donde estos todavía apenas estamos haciendo los bonsai. La idea es que estos pinos los queremos volver bonsai para ir poniendo todas las orquídeas miniaturas para que sea un bosque en escala. Eso es lo que estamos buscando con esto, y donde tenemos la colección de musgos, de todos estos musgos, y Lycopodium y Selaginellas, que tenemos una gran colección de estas plantas. Porque yo digo que si uno es capaz de cultivar musgos, también es capaz de cultivar orquídeas, porque están en el mismo hábitat. Aquí tenemos, vea las distancias, mire, es un hábitat donde aquí este musgo me genera una frescura, donde tengo un buen caminadero y donde las plantas se sienten que están cómodas y están alegres en este lugar. Vamos. Aquí vamos a llegar a la sección de los licastes. Miremos esta colección tan espectacular de licastes. Estos licastes los tenemos mirando hacia el poniente para que observemos, se presenta muy bien esto, para que vean toda la colección de licastes que tenemos, donde las plantas florecidas los tenemos en la última tabla y las plantas en crecimiento en la tabla más bajita, porque necesitamos que tenga más humedad. Y aquí este es el hábitat ideal de los licastes. Ahora nos vamos a ir a mirar, esta es la sección de, aquí vamos a mirar la sección de Odontoglossum,
y la sección de un popurrí, digamos así, que hay epidendrum especies, hay una cantidad de epidendrum especies espectaculares, una cantidad de pleurotalis, de lepantes, de platisteles, de muchas pleurotalidíneas que están aquí. Vea qué belleza como está en este momento este epidendrum, está supremamente bonito. Entonces aquí tenemos toda la sección de los odontoglossum o afines, no todos son odontoglossum, pero más o menos plantas afines. Mire cómo está de bello este pleurotalis truncata. Mire la floración que tiene, tan espectacular. La planta está un poquito amarillosa, pero realmente es impresionante. Donde estamos viendo también que el suelo por debajo es puros musgos, y entonces esos musgos me han dado un resultado sensacional para mantener el hábitat ideal para las plantas. Vamos, César. Aquí vemos que los invernaderos son totalmente abiertos para que haya muy buena circulación de aire y para que las plantas se sientan muy bien y no tengamos problemas de hongos y enfermedades, como ustedes están viendo que casi todo está como en muy buenas condiciones. Aquí tenemos una sección de plantas de estas pontievas son espectaculares, aquí las tenemos en crecimiento y algunas terrestres. Vamos. Este hábitat está bajo cubierta de sarán, de polisombra, pero aquí no tenemos plástico y aquí tenemos toda la cantidad de lepantes que están de tierra fría, que están en esta sección. Vea qué belleza, este lepante es corrucata, vea qué belleza. Estos es lepantes, aquí tenemos tricetelas, lepantes, epidendrum stanfornianum, una cantidad de especies. Y aquí, en esta sección, voltea César, y aquí hay otra sección de lepantes también, en materitas o en tronquitos, espectacularmente bien ubicados. Vámonos por acá. Mira, quiero que tomes para que vean el orden en que debe estar una colección. Aquí hay otra planta que vale la pena, que en este momento está creciendo, y esta es una teaguea. Y debajo también más lepantes que están en sus tronquitos, donde son plantas que necesitan más sombra. Aquí mire qué belleza de epidendrum, este lo tengo separado para que tenga muy buena calidad de luz, para que nos abra en perfecta calidad todas las flores. Falta un poquito embararla un poquito para que esté mejor presentado, pero es una planta que hoy está de show porque está con todas las inflorescencias recién abiertas. Ahora vamos a cambiar de grupo y ya vamos a ver todas las que son las Miltoniopsis vexilarias y sus híbridos, donde quiero que vean el orden y la gran variedad que tenemos de esta especie y sus híbridos. Vamos, César, pasemos ya al invernadero, al tercer invernadero, donde vamos a ver más que todo la cantidad de Miltoniopsis
que tenemos en diferentes formas y colores y calidades de plantas. Aquí tenemos unos clones de Miltoniopsis vexillaria, pues de unas calidades de plantas realmente sensacionales, donde vemos esos desarrollos y esa calidad de hojas tan sensacional. Vamos por aquí. Entonces, estas son vexilarias que deben florecer en el mes de agosto. Todas ellas. Y aquí ya empezamos con la colección de... Hay algunas especies dentro de esas, pero la gran mayoría ya son híbridos o de Miltoniopsis. Y hay algunas especies también. Unos colores absolutamente sensacionales, unas bellezas de formas, donde están apenas comenzando la floración. Yo creo que en un mes más tarde van a estar, es una cama show, donde están, van a estar la gran mayoría abiertas y florecidas en su plenitud. Miremos plantas como de estas calidades, que son sensacionales, o este híbrido blanco, también que es de muy buena calidad, hermoso, o de especies como esta que estamos viendo aquí, de muy buen color, una vexilaria. O especies, César, mira, mostrar aquella vexilaria oscura, la rosada oscura, eso es una belleza de vexilaria, yo diría que es de los clones más oscuros que yo he conocido, de muy buena forma y color. Vamos. Y aquí estamos llegando a toda la sección de todo el complejo condrolorrinca, donde aquí le voy a mostrar una Kefrestenia taurina que apenas está abriendo, pero está abriendo por todas sus partes. Y aquí tenemos todas las bóleas, Varsevitzella discolor. Esta bólea, aquí bólea celestis, de todos los colores. Y aquí, por ejemplo, mire esta Untleya, como está de bonita. Sensacional. Donde tenemos también, pero miren, es importante ser que mires, que muestres el orden y las distancias de siembra. Y mire esta belleza de planta, que es una pescatobolea, con un color y una sustancia y una forma sensacional de la planta. Y aquí para terminar, esta Miltoniopsis están muy lindas, donde podemos ver unas plantas sensacionales. Para terminar, tengo un comentario. Quisimos mostrar, hacer un recorrido, no muy largo porque me faltó mostrarles más secciones, pero el objetivo de esta caminada era mostrarles a ustedes más o menos cómo está manejado
Alma del Bosque. ¿Cómo se maneja Alma del Bosque? Con los mismos consejos, con todo lo que le estamos entregando a ustedes en la escuela de Alma del Bosque. Para nosotros es un placer entregarles todo el conocimiento, todo lo que hacemos aquí, para que ustedes tengan los mismos resultados. Ese es nuestro deber, es nuestro oficio, es nuestra pasión, y eso es lo que yo quiero, que a ustedes les vaya bien. Ahora les voy a hacer una invitación. Quiero que ustedes se atrevan a mostrar también sus viveros, sus cultivos, que compartamos, que esto no es chicanear. Esto, yo no estoy chicaneando aquí, yo estoy es mostrando para que ustedes se animen a que hagan sus videos y muestren los resultados después de 10 años de continuo estudio sobre el cultivo de las orquídeas y sus diferentes géneros. Es un placer haberles mostrado, y yo creo que este recorrido lo quiero seguir haciendo muy seguido, porque vale la pena que vamos viendo los progresos y que generemos credibilidad en nuestros estudiantes y en las personas que nos están siguiendo en Alma del Bosque.